Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la conferencia Globalización financiera y mercantilización de la metamorfosis urbana. Para dar inicio, presentaremos a los integrantes del presidium. Damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos de Matos, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y conferenciante magistral. Se encuentra con nosotros el doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. Saludamos al doctor José Antonio Álvarez Lobato, secretario general del Colegio Mexiquense. Buenos días, buenos días. Nos es muy grato poder presentar a la maestra Mayra Yuritsi Becerril Tinoco, directora de la revista Economía, Sociedad y Territorio. También saludamos y damos la bienvenida al licenciado Giovanni Ramírez Buendía, asesor y en esta mañana representante de la senadora por la 62ª legislatura, María Elena Barrera Tapia. Miembros de la comunidad académica, personal administrativo, medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Solicitamos a todos los presentes su amable atención para escuchar el mensaje de bienvenida por parte del doctor José Alejandro Vargas Castro. Muchas gracias. En primer lugar, sean todos ustedes bienvenidos al Colegio Mexiquense, a esta su sede principal aquí en el municipio de Sinacantepec. Y de manera particular, doctor Carlos de Matos, nuevamente bienvenido a estas instalaciones. Realmente esta es una ocasión especial, es una ocasión importante. Nos permite no solamente escuchar la magistral conferencia del doctor de Matos sobre globalización financiera y mercantilización de la metamorfosis urbana, también nos permite generar y compartir algunas reflexiones, algunos comentarios sobre este tema. Tengo entendido que la mayor parte de los jóvenes que nos acompañan vienen de algunas facultades, no sé, podrían levantar la mano quienes vengan de la Facultad de Planeación. ¿De la Facultad de Geografía? Muy bien representada. Muy bien. ¿De qué otras facultades tenemos por aquí? Economía. Muy bien, pues son temas, son licenciaturas que sin lugar a dudas encontrarán muy útil y muy interesante la exposición que hoy nos hará el doctor Carlos de Matos. También, por supuesto, los alumnos del Colegio Mexiquense, que en sus programas de maestría y doctorado, pues sin lugar a dudas tendrán muchos beneficios de esta presentación. Bien, yo quisiera también señalar que este es un momento, como estaba, de compartir reflexiones, de compartir algunas opiniones sobre este tema tan importante, y me da mucho gusto contar entre nosotros a gente tan destacada como el doctor Alfonso Iracheta Senacorta, que además fue, seguramente ustedes lo saben, fundador de la entonces Escuela de Planeación Urbana, ahora Facultad, y que desde aquel momento, no digo cuántos años, pero ustedes sabrán cuántos, precisamente con autores como el doctor de Matos, se fue gestando este programa que ahora, bueno, pues es una realidad en la Universidad Autónoma del Estado de México. Por supuesto, el doctor Iracheta también fue presidente del Colegio Mexiquense, y bueno, pues es un gusto contarlo con nosotros. Saludo también al biólogo Wilfrido Contreras, también integrante destacado de esta comunidad académica de la Facultad de Planeación, y a todos ustedes que hoy nos acompañan. El Colegio Mexiquense tiene tres objetivos fundamentales: la generación de conocimiento original a través de la investigación, la formación de recursos humanos a través de sus programas académicos de posgrado, las maestrías y el doctorado, y la difusión del conocimiento. Precisamente este acto se inscribe en esta tercera vertiente. No solamente el Colegio Mexiquense busca difundir el conocimiento que se genera en su claustro, por su claustro de investigadores, también contribuye a difundir lo que en otras latitudes se genera, y es el caso precisamente de la conferencia que hoy nos ocupa.
De esta manera, el doctor Carlos de Matos, como ya se ha señalado, investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Regionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pues nos expondrá este tema, sin lugar a dudas, de gran vigencia y relevancia: globalización financiera y mercantilización de la metamorfosis urbana. En ese sentido, yo pido a todos ustedes, por supuesto, su atención, pero también que aprovechen la oportunidad de intercambiar con el doctor de Matos y también con los aquí presentes, los profesores que ya hemos destacado, pues para que de alguna manera esto se convierta más que en un evento acartonado, se convierta en algo interactivo, en algo que nos nutra más para los fines académicos que persiguen las instituciones a las que pertenecemos. Siendo así, y sin más preámbulo, pues cedo el uso de la palabra al doctor José Antonio Álvarez Lobato, secretario general del Colegio Mexiquense, para que conduzca y modere la siguiente sesión. Muchísimas gracias, señor presidente. Realmente el doctor de Matos requiere muy poca presentación porque ya es muy conocido por todos nosotros. Él es posgraduado en Desarrollo Económico y Planificación por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, el IPES, de Naciones Unidas. Es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales líneas de investigación son economía regional, desarrollo regional, organización del territorio, globalización y metropolización. Como experto de Naciones Unidas, ha colaborado en numerosos estudios, informes y proyectos elaborados para esta organización y sus organismos especializados. Es presidente de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Recibió el Premio Internacional Geocrítica 2010 por sus aportaciones a la construcción de una teoría urbana crítica y su contribución al pensamiento urbano iberoamericano. Es autor de un amplio conjunto de artículos y libros que se han editado en diferentes países. Por 16 años dirigió una de las revistas más importantes sobre cuestiones territoriales de la región iberoamericana, la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, EURE. Actualmente coordina un proyecto de investigación cuyo propósito es identificar y evaluar los efectos de la reestructuración y la globalización financiera en el proceso de financiarización inmobiliaria y en la consecuente mercantilización de los procesos de desarrollo urbano, que es el tema de esta plática. Al final de su exposición tendremos alguna sesión de preguntas y respuestas para poder dialogar con el doctor de Matos. Bienvenido nuevamente, doctor. Yo creo que preferiría hablar parado, si es posible, o desde allí, para poder ser. Buenos días. Quiero agradecer muy especialmente esta invitación del Colegio Mexiquense. Para mí es un placer volver acá después de muchísimos años. Hacía muchos años que no me aparecía por esta parte de Toluca, pero sí en los años recientes he estado varias veces en Toluca, fundamentalmente en la universidad. Quiero hacer una advertencia al comenzar la exposición. Nosotros nos adjudicamos una investigación por 3 años para estudiar el efecto de la inmobiliarización en el caso de Santiago de Chile. Es un proyecto financiado por Fondesit y estamos en el segundo año. Creo que hemos avanzado, es un equipo integrado por arquitectos, geógrafos y sociólogos. Lamentablemente no tenemos economistas, porque para un proyecto con el financiamiento que da el Estado chileno, para esto hoy día es muy difícil conseguir un economista para este tipo de investigaciones en Chile. Nos los arrebatan las empresas privadas mucho antes de que lleguen a la investigación universitaria. Entonces, hemos avanzado, creo que hemos logrado avanzar en algunos aspectos tratando de desentrañar un poco las implicancias de este tema, pero como ustedes van a ver, hay muchas interrogantes y hay muchos problemas que no tenemos resueltos. Estamos haciendo un conjunto de entrevistas a los no solo académicos, sino empresarios que están trabajando en el sector privado
y hemos encontrado que por la complejidad de la legislación que se ha ido adoptando con relación al sector construcción, que es un sector muy cotizado por la cantidad de empleos que genera y por lo tanto que tiene de alguna manera cierta autonomía para tomar decisiones, y en esas entrevistas han surgido que no todos los entrevistados coinciden en las respuestas a algunas preguntas. Entonces, vamos a ver si... Parece que no funciona. Bueno, vamos a tener que usar el de acá porque si no va a ser un poco difícil. No sé si la persona que lo tenía... Porque aparentemente acá había un problema. ¿Ayer funcionó bien? Bueno. Entonces... Bien, yo voy a dividir la exposición en tres aspectos. Primero, hacer algunas consideraciones generales sobre la financiarización. En segundo lugar, hablar de qué es lo que está ocurriendo en el mundo, olvidándonos del caso que yo voy a utilizar, que es el de Chile. No sé si quiere colocar el suyo, el que usted tenía, porque aparentemente hay un problema con la antena mía. Mientras tanto, seguimos con esto. Entonces, en el segundo punto quiero hacer algunas consideraciones sobre el tema de la financiarización inmobiliaria en el mundo, donde se han desarrollado fundamentalmente en los países de Europa, en los países europeos y en Estados Unidos y en Canadá y en Australia, ya investigaciones bastante avanzadas sobre el tema. Y finalmente, voy a tratar de ver esos dos enfoques sobre el tema general, sobre el caso particular de Santiago de Chile. ¿Qué tiene la ventaja, digamos, para considerarlo como estudio de caso? El hecho de que la reestructuración empezó en 1975 dentro de la visión que uno podría considerar como más ortodoxa de la teoría neoliberal. Y luego eso ha tenido modificaciones, por supuesto, pero podríamos decir que continúa siendo un modelo de cuño neoliberal el que se aplica en este país, donde la aplicación inicial fue manu militari y por lo tanto a punta de bayoneta y por lo tanto se hizo lo que los economistas de la Escuela de Chicago querían aportar al caso chileno. Siguiente. Entonces, primera parte, entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo típico de financiarización, esto es Pudong en Shanghái, que es uno de los ejemplos más analizados de financiarización urbana en el caso de una economía bastante distinta al caso de la chilena. Siguiente. Entonces, lo que tenemos acá es que para enfrentar la crisis de acumulación del régimen fordista, en América Latina lo llamamos en general industrial desarrollista, un número creciente de gobiernos en distintas partes del mundo, y en particular en América Latina, decidieron impulsar un set de... Perfecto. Bueno. Con el de arriba se... Bien. Un set de reformas sustentadas por un nuevo discurso teórico e ideológico, que es lo que habitualmente denominamos, a lo mejor muchas veces simplificando un poco el contenido del concepto, como neoliberalismo. Eso provocó Albert Michalet, economista francés recientemente fallecido, lo califica como una verdadera ruptura. Y lo que aparece allí, ese fenómeno que hemos denominado globalización, otro autor francés, François Genet, dice lo que ocurrió en realidad no es la globalización, sino que es la mundialización del capital,
o lo que nosotros podríamos llamar globalización del capital o financiarización. Sería ese el rasgo fundamental de la ruptura que se produce a partir de más o menos fines de los años 70. Ahora, sin embargo, generalmente se entiende que el hecho que provocó las bases para que esto ocurriera fue una decisión inconsulta del presidente Nixon en Estados Unidos en 1971, cuando decidió desanclar el dólar del patrón oro. Muchos autores consideran que este hecho sentó las bases al establecer un tipo de cambio flotantes y la tendencia a que desaparecieran los dobles tipos de cambio, a que el capital financiero circulara libremente por el mundo. Yo pongo generalmente un ejemplo que a mí me parece elocuente para caracterizar este hecho, que es absolutamente fundamental para enfocar lo que estamos intentando estudiar, que es allá por los años fines de la década de los 60 había un gobierno muy intervencionista en el Perú. Y empezó a intervenir el Código de Agua, hizo la reforma agraria, etcétera. Y los empresarios peruanos empezaron a recibir una carta, fundamentalmente de uno de los paraísos fiscales de la época de Panamá, donde les decía, este gobierno ladrón se va a apropiar de el ahorro que ustedes han realizado. Saquen las platas del Perú. Entonces, muchos empresarios peruanos se preocuparon e intentaron sacar sus dineros del Perú. Y se dieron cuenta que el sol que circulaba en billetes salido del Perú no servía para nada, porque había un doble tipo de cambio, esa moneda no era adquirida en el exterior. Es decir, que si ellos se iban a Panamá con sus billetes de soles, no sacaban capitales. Entonces se dieron cuenta que la única forma de hacerlo era comprando soles de oro, ¿verdad?, que todavía circulaban y se podían adquirir en Perú. ¿Cómo se fugaban, se circulaban, se movilizaban los soles de oro en 1968 a lomo de burro por la frontera con el Perú? ¿Cómo se hace eso hoy día? Enter. Esa diferencia es absolutamente fundamental para entender el cambio que físicamente ilustrado de esta ruptura que se va a producir en la economía mundial. Bien, parece que circula así que funciona. Bien, entonces lo que ocurrió es que con el agotamiento del régimen keynesiano fordista se generaron condiciones políticas propicias para la adopción de un discurso alternativo al discurso keynesiano prevaleciente en los años previos, por lo menos en gran parte del mundo, por un discurso generado por la Academia Norteamericana y fundamentalmente por la Escuela Monetarista de Chicago. Y ese discurso tenía unas recetas, un conjunto de prescripciones que se iban a aprobar. Ahora, lo fundamental, creo que lo dice el sociólogo alemán Klaus Hoffe, para que un discurso determinado, una propuesta de política determinada, sea viable, es necesario que haya una constelación de actores o una matriz de poder social que la implemente. Y como dice en este caso, ¿cuál se señala? Bueno, como dice en este caso Hoffe, este discurso donde prevalecen las perspectivas filosóficas y políticas de la derecha neoconservadora y liberal, postula que el estado de bienestar se ha convertido en una carga demasiado gravosa para la economía, cuyo potencial de crecimiento y competitividad parece los excesos de costos y rigideces impuestos al mercado por medidas de bienestar. Hoffe señala que en realidad lo que se produce es una discrepancia estructural entre los procesos controlados por el poder y los procesos controlados por el valor, que se va agudizando en la medida que el estado de bienestar crece e impide que los sectores empresariales más importantes puedan competir primero con los nuevos competidores de Asia-Pacífico y en segundo lugar tener tasas de ganancia. Eso va a generar una revuelta fiscal en el mundo y el retorno a la idea esta de devolver al mercado aquello que las políticas keynesianas le habían quitado. Entonces, frente a eso, lo que aparece es... tengo que adecuarme a este aparato. Bien, lo que aparece es una nueva meta, y justamente en la introducción del libro de Hoffe, King señala
que apoyada por parte del gran capital y por las clases medias tradicionales, esa fue la matriz de poder social que hizo posible esto, y lo hizo posible no solo en los países donde esto son tomados como ejemplos, como paradigmas de la cuestión, el gobierno de Margaret Thatcher y el gobierno de Reagan, sino en todo el mundo. Es la política, digamos, lo que empieza la Madrid y que continúa Salinas en el caso de México, o es la política que empieza Fujimori en el Perú, adoptando al día siguiente de las elecciones el discurso que había criticado en su campaña electoral, que era el discurso neoliberal de Vargas Llosa. Y así sucesivamente Menem en Argentina, Color de Melo en Brasil, etc. Entonces, apoyada por parte del gran capital y por las clases medias tradicionales, la meta de esta coalición inclinada al laissez-faire es una remercantilización de la vida social. Es decir, lo que arguye este nuevo discurso teórico es que las prescripciones dominantes hasta entonces tendían a desmercantilizar la vida económica. O sea, las recetas salidas del pensamiento de Keynes desmercantilizaban la vida económica y social, y que había que remercantilizarla para retomar el crecimiento, para superar la crisis, etc. Eso es lo que se impone allí, y esto está basado en un predicamento que es la base, yo diría, la constante del pensamiento neoliberal. El pensamiento liberal puede ser ejercido por Margaret Thatcher en Inglaterra, pero también por Tony Blair. Puede ser ejercido por Pinochet en Chile, pero también por Ricardo Lagos. Puede ser generado por Color de Melo, pero también ejercido por Fernando Enrique Cardoso. Entonces, el neoliberalismo realmente existente tiene variaciones que dependen mucho de la dependencia de trayectoria. Pero hay una idea básica, que es que los mercados abiertos, competitivos y no regulados, que no se encuentran sometidos a injerencias estatales ni a las acciones de colectivos sociales, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo económico y social. Esa es la constante, eso está presente siempre que estemos frente a una política de este tipo. Este discurso postula nuevos criterios de acción pública. Uno de ellos es la subsidiariedad estatal. El Estado tiene que intervenir lo menos posible en la vida económica y social. Aunque sea un Estado que interviene poderosamente en la vida, en la vida pública de un país, es un Estado que tiene que dejar el máximo de libertad posible al capital privado. Y luego, como consecuencia de eso, el partenariado público-privado, la asociación pública-privada, la alianza público-privada, que es que el Estado debe asociarse con el sector privado en una situación de libre mercado, devolviéndole todas aquellas actividades que él mismo esté en condiciones de desarrollar. Y esto es muy importante para el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario se va a beneficiar poderosamente en todas partes del mundo de esta mayor libertad que tiene para mover sus y asignar sus recursos. Entonces, esto es lo que yo me refería recién. Lo que al aplicar este enfoque comenzaron a desarrollarse fue procesos marcados por la dependencia de trayectoria que adoptaron diversas modalidades nacionales. O sea, el neoliberalismo realmente existente es distinto en Argentina que en México, pero está estructurado en torno a esa idea básica. Ahora, para esto, entre las reformas realizadas con lo que en América Latina se llamó el ajuste estructural, promovido por el Fondo Monetario o por el Banco Mundial, adquirieron especial relevancia en esos procesos las reformas promovidas con el propósito de estimular el despliegue del capital financiero a escala mundial, cuyo primer paso había sido dado por el desenganche del dólar del patrón oro hecho por Nixon en 1971. A partir fundamentalmente de final de la década de los 70, se va a intentar promover dos tipos de reformas. La primera es el establecimiento de un campo de juego no discriminado, un level playing field, o sea, que todos los actores que van a jugar este juego, que ahora lo van a hacer en una cancha que el viento no sopla favorable para un lado, que está inclinada. Es decir, es aplanar la cancha para estos jugadores, que son los grandes operadores financieros.
¿verdad? Entonces, entre ellos vienen las medidas de apertura externa o todas las medidas que ustedes conocen que el gobierno de Salinas de Gortari tomó, o que en Fujimori adoptó, o que Menem implementó en Argentina, o que Pinochet impuso en Chile. Es decir, establecer de alguna manera condiciones para que el capital circule libremente y no tengamos que fugar capitales a lomo de burro. Lo podamos hacer a través de la tecla Enter. Y en segundo lugar, la adopción de un conjunto de disposiciones para regular el comportamiento de los participantes y proteger los intereses de los accionistas, que pasan a ser un actor central en la nueva economía. Y esto se conoce como la Corporate Governance. Y la Corporate Governance es una serie de normas hoy promovidas por la OECD que los gobiernos que tienen sus bolsas integradas al circuito de las bolsas mundiales adoptaron. O sea, México, como Chile, como el Perú, tienen adoptada, con las modalidades y las reformas que correspondan en cada caso, los criterios de la Corporate Governance, ¿verdad? Y con eso lo que se estableció fue las condiciones para la financiarización del espacio de acumulación. Perdón, estoy manejando mal esto. Entonces, lo que se logró fue avanzar hacia una configuración económica en la que se impuso el predominio de lo financiero sobre lo productivo. No es que lo productivo desaparezca o que la gran industria desaparezca, lo que ocurre es que la industria empieza a ser movida, o una parte muy significativa de la industria pasa a ser movida por el capital financiero en la medida que se constituyen en sociedades abiertas y transan sus acciones en la bolsa, ¿verdad? Entonces, depende de cómo esa empresa lo esté haciendo y esté produciendo aquellos que aseguran una tasa de rentabilidad alta, que los accionistas compren acciones de esa empresa. Cuando las acciones de Apple caen, Apple empieza a repensar que ha hecho mal, porque muchos accionistas venden sus acciones para comprarlas de las otras. Entonces, lo que ocurre es que las desregulaciones en el mercado financiero han ensanchado los espacios de valorización y los capitales se han dirigido fundamentalmente hacia el mercado financiero y han dejado así de fluir progresivamente hacia el ámbito productivo, ¿verdad? Y si ustedes miran esta curva, que es muy significativa, ustedes van a ver que la curva de la tasa de acumulación de capital real, o sea, la curva de acumulación en el sector productivo, y la curva de la tasa de ganancia evolucionaron realmente en forma paralela hasta más o menos el año 80. ¿Qué ocurre en el año 80? 1979 llega Margaret Thatcher al poder, 1980 llega Reagan al poder, y empieza a implementarse la Reaganomics. Y se crean, desde dos de las economías más poderosas del mundo, las condiciones para el flujo de capitales hacia nuevos horizontes, donde la tasa de creación de valor o la tasa de valorización del capital era más alta. Y acá nosotros tenemos un hecho muy significativo, que es que a partir de ese momento la tasa de ganancia no decrece. Estos son datos reales tomados por Michel Husson en un estudio fantástico sobre el capitalismo que tenemos en este momento. La tasa de beneficio crece en todo el mundo. Esto se refiere a Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Y la tasa de acumulación, o la tasa quiere decir la tasa de inversión en la economía real, es decreciente. Es decir, a partir de este momento, los capitalistas, los propietarios del capital, invierten fundamentalmente en actividades especulativas, que pueden ser las actividades de la bolsa, lo que Susan Stein llamaba la economía casino, ¿verdad? Es decir, es mucho más fácil obtener ganancias del 15%, que es el número mágico, si yo invierto en actividades especulativas donde están incluidos los hedge funds o lo que los franceses llaman los sin fondos institucionales. Entonces, este hecho esto ya lo habíamos visto, yo todavía no.
Entonces, lo que resultó de esto fue la formación de un espacio mundial de acumulación financiarizado. Gené le llama un espacio internacional de valorización del capital, donde la rentabilidad financiera, o sea, el aumento continuo del precio de las acciones, es desde ahora el principal criterio de acumulación. En detrimento de la acumulación de capital real, sean cuales sean los criterios que permiten medirlo. Sí, y toda la evidencia empírica demuestra que esto es así. Es decir, hoy día aparece un nuevo personaje muy importante, que es el administrador de fondos. El administrador de fondos es juzgado con el mismo criterio con que es juzgado el director de una selección técnica de fútbol, por ejemplo. Si gana los partidos, lo mantienen en su cargo. Si pierde los partidos, lo empiezan a cuestionar y terminan echándolo. Y ya es difícil que lo contraten con el mismo salario que tenía antes. Un operador de fondos financieros opera con el mismo criterio. Si le va bien en el paquete, en el portafolio que constituye, y esto del portafolio es fundamental, si es capaz de conseguir un portafolio exitoso que se acerque al 15% o que lo supere, va a ser... aparece como un personaje importante en el mundo financiero. Si lo hace mal, la gente va a sacar sus capitales de ese fondo y este señor va a tener que buscarse otro empleo. Entonces, esto es un hecho, aparentemente tiene una visión de hecho anecdótico, pero no es anecdótico, es una cuestión fundamental en la nueva organización de esta sociedad que tenemos ahora. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, y bajo los criterios de la Corporate Governance, en ese level playing field que se ha constituido, se crea este espacio internacionalizado de valorización del capital que pasó a funcionar como una unidad de lugar y como una unidad de tiempo, ¿verdad? El espacio ahí existe, pero no cuenta. Es lo que Harvey llama la compresión espacio-tiempo. Es decir, si ustedes entran en el canal de televisión de Bloomberg, que es un canal esquizofrénico, que está lleno de franjitas que se mueven mientras un señor habla, ustedes van a ver que lo que le está dando es justamente cómo se está moviendo esto como si fuera un solo lugar en el mundo. Y la característica es que tiene una unidad de tiempo. Funciona a las 24 horas sobre 24, porque cuando la bolsa de Los Ángeles cierra, la de Nueva York ya está abierta. Cuando la de Nueva York ya está cierra, la de Londres ya está abierta. Y así sucesivamente, de tal manera que este espacio internacional de valorización del capital asume esta característica. Pero con un rasgo distintivo que los neoliberales dijeron que iban a cambiar, pero que no cambió, sino que se reafirmó, que es que este espacio circula fundamentalmente en el hemisferio norte. O sea, que son estas bolsas, las bolsas de la tríada, como se conocen, la que opera en donde está México, que es la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Europa Occidental, y lo que estaba originalmente localizado en Japón y que cada vez más pasa a Shanghái y Hong Kong, y luego algunos lugares del mundo donde tienen una relativa importancia tanto para la cosecha como para la siembra de capitales, ¿verdad? Entonces, este es de alguna manera, Entonces, de alguna manera lo que se impone, no de alguna manera, ciertamente se impone, es que el espacio mundial en el que se ha impuesto una situación en la que creación de valor se ubica como el motor de la dinámica económica, porque este señor que administra el fondo de pensiones, su misión es justamente la creación de valor o la valorización del capital que se ha puesto en sus manos. Entonces, la financiarización de la economía, como dice Marazzi, la financiarización de la economía ha sido un proceso de recuperación de la redituabilidad del capital, aquella curva en el gráfico amarillo que les mostré antes. Después de un periodo de descenso de la tasa de ganancia, un dispositivo exterior a los procesos directamente productivos para acrecentar la redituabilidad del capital. Con ello, se ha producido una persistente pérdida de prioridad de los objetivos sociales y ambientales, ¿verdad? Y por eso la resistencia de los empresarios norteamericanos a firmar el protocolo de Kioto, por ejemplo. Porque si ellos están lanzando CO2 a la atmósfera en las características
que lo hacen y están en una economía abierta en que ellos han integrado sus capitales a la bolsa de valores de Estados Unidos, si tienen que hacer eso, saben que van a perder competitividad, o sea, las condiciones para la valorización del capital van a ser inferiores en Estados Unidos que en aquellos países que no firmaron el protocolo de Kioto. Y lo mismo, nunca en el mundo hubo tantos pobres como hay en este momento, ¿verdad? Cuantitativamente hablando, no en términos relativos. Pero, y las condiciones de desigualdad, Estados Unidos nunca fue tan desigual como lo es en este momento. Como lo acaba de mostrar Rosanne Ballon en un libro formidable que acaba de publicar para Francia, nunca Francia fue tan desigual como en este momento, aun cuando su desigualdad no sea comparable a la nuestra. Entonces, lo que pierde en prioridad son, en una economía financiarizada, son los objetivos sociales y ambientales. Entonces, de esta manera, las decisiones de inversión y acumulación, por lo menos, esto es un proceso, no es que toda la economía esté funcionando así, por supuesto, sino que la parte más dinámica de la economía está funcionando con una lógica más rígidamente capitalista, en la que las decisiones de inversión están condicionadas básicamente por tres elementos. La rentabilidad, o sea, las condiciones para la creación de valor, la liquidez. Yo puedo meter mis capitales, pero los puedo sacar rápidamente cuando las papas queman, efecto tequila, por ejemplo, ¿verdad? Y la minimización del riesgo, que es lo que miden las famosas agencias de notación, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es que hay una cosecha y siembra de capitales en que, como dicen acá, estos autores son dos de los autores más importantes que están estudiando este fenómeno en Europa. El ahorro recolectado de diferentes regiones potencialmente del mundo entero para ser centralizado en las plazas financieras respectivas, Zurich, Londres, París, etc., y redistribuido a escalas nacionales e internacionales al seno de un espacio financiarizado, es decir, conectado a los mercados financieros. Se verifica que esta redistribución beneficia a las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo a las más grandes entre ellas y, en consecuencia, a las regiones centrales donde se encuentran localizadas sus sedes centrales. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Que aquellos flujos de capital, ya sea en inversión extranjera directa o en actividades especulativas, que el discurso neoliberal nos decía que era desregulen, hagan lo que hizo Menem, no hagan lo que hizo Fujimori, y entonces los capitales van a fluir hacia allí porque los salarios son más bajos y la tasa de ganancia más alta, no ocurrió. Y entonces lo que ocurre es que el 80% de los flujos de capitales son norte-norte y nosotros recibimos las migajas de la torta. Sobre todo los que no estamos incluso en un tratado de libre comercio como el que tiene México. Entonces, Chile tiene una gran aflujo de capitales, de flujos financieros, ¿verdad? Y tiene una tasa de inversión extranjera directa muy alta, pero son las migajas de la torta. Si ustedes lo comparan con lo que recibe cualquier país de la tríada, van a ver que no hay punto de comparación. Y las estadísticas a este respecto no mienten. Entonces, nuevamente, entonces lo que hemos llegado es fundamentalmente que en estas nuevas condiciones favorecieron la afirmación de una organización capitalista, lo que Brennan, Peck y Theodore llaman el rescaling del capitalismo, una reorganización fundamental, estructurada en base al capital accionario de algunos miles de empresas abiertas, y consecuencia de esto podemos decir, como dice Pedro Levad, que el capitalismo moderno está organizado como una gigantesca sociedad anónima, una sociedad de propietarios igualmente anónimos. Bien, entonces pasemos al segundo punto, que es cómo repercute esto en en el sector inmobiliario, en el sector bienes raíces y concretamente en las ciudades. La imagen simplemente documenta uno de los artefactos que genera esta dinámica económica, porque justamente este tipo de edificios son aquellos en que se obtiene una valorización de capital más alta. Entonces, lo que está ocurriendo, y esta es una manía mía de reivindicar a Lefebvre en todos los lugares en que puedo, Lefebvre lo había anticipado
Lefebvre hablaba de lo que iba a ocurrir bajo el neoliberalismo cuando nosotros ni siquiera pensábamos en neoliberalismo, ¿verdad? Y preconizaba la urbanización o el urbano generalizado cuando prácticamente nadie hablaba de eso. Y fue el primero que señaló esto, que es cómo el sector inmobiliario o las inversiones inmobiliarias pueden constituirse en el motor de la economía. ¿Qué es lo que está diciendo la nueva dirigencia china? Nuestra industria va a caer porque la economía china se va a desacelerar. La vamos a reactivar a través de la urbanización. Eso es lo que dijo el señor Li Jinping o algo por el estilo, no sé si el nombre es exactamente así, recientemente y salió en todos los diarios del mundo. Lo decía Lefebvre, mientras que baja el grado de plusvalía global, o sea, las condiciones de valorización del capital formada y realizada por la industria, crece el grado de plusvalía formada y realizada en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria. Porque buena parte de la construcción inmobiliaria es especulativa, ¿verdad? Sobre todo cuando se estructuraliza y cuando recurre al apalancamiento como motor de financiarización, de financiamiento. Entonces, el segundo circuito, dice Lefebvre, suplanta al principal, de accidental pasa a ser esencial. El inmobiliario y la construcción dejan de ser circuitos secundarios y ramas anexas al capitalismo industrial y financiero para pasar al primer plano. ¿Qué es lo que los dirigentes chinos están proponiendo en este momento o lo que hacen las autoridades de Dubái o de Abu Dhabi o de otras partes del mundo? Entonces, lo que ocurre es que a medida que un circuito intermediado y titulizado tiende a reemplazar el circuito directo y no titulizado que dominante en la fase anterior, se desata un proceso en el que se ubican como actores centrales los inversores institucionales, sociedades de inversión inmobiliaria, fondos de inversión inmobiliaria, etc. La construcción funcionaba mucho en función del encargo directo de quienes iban a construir un edificio, ¿verdad? Y ese edificio se vendía como un bien patrimonial, como un edificio, como una cuestión física. Hoy día, una cantidad muy grande de edificios no son construidos por quienes lo van a manejar el edificio necesariamente, porque quienes van a utilizarlo el edificio, sino que son construidos por sociedades de inversión que van a obtener con eso una tasa de ganancia y que van a titulizar el edificio de tal manera que la gente lo que compra es un papel, ¿verdad? La mayor parte de los edificios de Dubái son partes de portafolios de inversión. O sea, que lo que importa es el título. Esta palabra que en inglés, securitization, que ustedes van a encontrar en casi todos los elementos que nosotros generalmente llamamos titulización, los franceses llaman titrización, es uno de los elementos claves de esta nueva organización del capitalismo. Entonces, los cuales, por lo general, estas sociedades, estos inversores institucionales, por lo general están vinculados a grupos bancarios, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grandes propietarios de fondos de inversión en América Latina es el Banco de Santander, ¿verdad? O el BBVA. Entonces, en este momento que los capitales financieros dedicados al sector inmobiliario están escapando de España, el Banco de Santander o el BBVA lo están ubicando en México, en Chile, en Brasil, en aquellos países de buenas costumbres, o sea, que adoptaron un discurso neoliberal. Entonces, lo que cambia, y es un proceso que está en curso y que algunos países se resisten a aceptarlo, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, está resistiendo a aceptar este proceso y la inversión inmobiliaria ha caído brutalmente como consecuencia de eso, es que una situación de baja financiarización en la cual el circuito directo y no titulizado, ¿verdad?, era el elemento clave que permitía la acumulación de capitales en el sector financiero, mientras se comenzaba a formar un circuito intermediario y titulizado, especialmente a partir del año 71. Y eso tiende a ser sustituido fundamentalmente a partir de fines de la década de los 70 por un circuito cada vez más intermediario y titulizado,
y el circuito directo y no titulizado permanece, pero pierde peso dentro de la economía. Entonces, en algunos lados esto ha ocurrido en forma para transformar en dominante aquella situación, y otros países están en proceso de que eso ocurra. Entonces, lo que tenemos es que además se han generado unas situaciones en que el sector inmobiliario presenta condiciones particularmente favorables para atraer capitales. Por un lado, porque de lo que ha ocurrido en todo el mundo es que el aumento del ingreso medio de las familias ha crecido. Es decir, que en casi todos los países se ha formado lo que se llaman los nuevos sectores medios, que es distinto que hablar de una nueva clase media. Y los nuevos sectores medios requieren más espacio per cápita, más espacio construido, más bienes raíces per cápita. Y esto va de consumo con varios fenómenos. Uno es la creciente urbanización de la economía, donde el sector rural pierde peso en todo el mundo, y sobre todo el habitante rural. Para nosotros hace 20 años un tema de todos nuestros seminarios era el tema de los campesinos o de la agricultura de autosubsistencia. Hoy es un tema irrelevante en los estudios, en este tipo de estudios, porque ese sector ha perdido peso en casi todos los países. O sea, la población vive en ciudades y necesita casitas como estas que yo vi al acercarme al Colegio Mexiquense, entre otras muchas cosas. Pero además, otra de las cosas que ocurre es que hace pocos años se superó el porcentaje entre población urbana y rural. Hoy día la mayor parte del mundo es población urbana, más del 50%. Y el otro factor que incide poderosamente es la descomposición de los procesos productivos. La descomposición internacional de los procesos productivos, que es un fenómeno todavía limitado, yo lamentablemente no traje un gráfico acá para mostrarle. Hace 30 años atrás había 9.000, más o menos 9.000 empresas multinacionales en el mundo. Hoy día hay más de 180.000 empresas transnacionales en el mundo. Y cuando ustedes ven la deslocalización de filiales o de nodos de las empresas, van a ver que es muy elevado. McDonald's necesita locales en las ciudades, o General Motors necesita, o cualquier fábrica de automóvil necesita locales en otras partes del mundo. Y eso es también demanda inmobiliaria. Y demanda inmobiliaria muy fuerte en lo que se llama inmobiliario de empresa. Entonces, otro fenómeno es la aparición de nuevos productos inmobiliarios. ¿Cuánto me queda, más o menos? ¿Media hora? Bueno, yo creo que sí, lo redondeo el tema. Bueno, y lo otro es que con esta reorganización de la economía han aparecido nuevos productos inmobiliarios. Productos inmobiliarios, algunos que ya existían. El primer shopping mall lo construyó un arquitecto norteamericano en el año 53. Empezó a difundirse. Hoy día el shopping center es como el palacio en la economía renacentista, es decir, es uno de los artefactos que más caracteriza a una ciudad y empieza a cumplir funciones públicas como espacio público de propiedad privada. Entonces, aparecen todo un conjunto de nuevos productos inmobiliarios que asignan una tasa de rentabilidad muy alta al inversor inmobiliario. Entonces, yo no les voy a comentar demasiado este gráfico, pero aparece toda una serie de demanda en infraestructura para los negocios, ¿verdad? Grandes proyectos urbanos que están de moda, como el de Santa Fe, centros empresariales integrados, edificios corporativos inteligentes, en particular rascacielos, infraestructura para el consumo, que es quizá lo más importante y lo más llamativo en las ciudades. Soya dice, pasamos de la ciudad como máquina productiva a la ciudad como máquina de consumo. De alguna manera esa metáfora corresponde a las transformaciones que estamos viviendo. Entonces tenemos grandes superficies comerciales con shopping center, malls, hiper supermercados, grandes tiendas de departamento, patios de comida, etc. Infraestructura para la movilidad, autopistas elevadas, subterráneas, que en muchos casos son concesionadas al sector privado. Infraestructura para viajeros globales. Nuestras ciudades se llenan de hoteles de cadenas internacionales, recintos para eventos y ferias internacionales.
nuevos espacios para la gastronomía, infraestructura para el esparcimiento, museos globales, salas para eventos multitudinarios, infraestructura residencial, donde aparecen nuevos tipos de edificios de departamentos y, sobre todo, los fenómenos de gentrificación y la aparición de barrios y condominios cerrados, que son un nuevo producto inmobiliario extremadamente cotizado y que lamentablemente ha hecho su aparición con mucha fuerza en nuestro continente. Entonces, en los países latinoamericanos que avanzaron en el proceso de ajuste estructural mediante la aplicación de las recetas del consenso de Washington, se puede comprobar que hay una secuencia de desregulación, reregulación y privatizaciones con una progresiva financiarización de la dinámica económica y social. Se habla mucho de desregulación y se lo pone como una de las características de la globalización. Pero ojo, la desregulación es para reregular. Para re-regular una sociedad más favorable al mercado y para que permita la mercantilización. Entonces, cuando se habla de desregulación, no es que sea una sociedad regulada, es que es una sociedad regulada de otra manera. Y esto es bastante importante para caracterizar el fenómeno. Entonces, donde la re-regulación ha recurrido a nuevos arreglos institucionales, fundamentalmente los de la corporate governance, favorables a la intensificación de los flujos financieros internacionales. Y todo eso ha redundado en imposición para este tipo de economía, para la economía financiarizada, de una lógica estrictamente capitalista, en que redundó que esos países sean cada vez más dependientes estructuralmente hablando de la sociedad con respecto al capital. ¿Verdad? Todo presidente de la República ya llega y dice: tenemos que restablecer las condiciones para el crecimiento, tenemos que recuperar la confianza de los inversores privados y... salvo los países que han decidido optar por un camino alternativo. Bien. Ahora, con esto lo que ocurrió es que con estas transformaciones los países que las realizaron comenzaron a ser atractivos para los flujos internacionales de capital. O sea, el sector inmobiliario empieza a internacionalizarse o a globalizarse. Esto, a relevo de pruebas, confesión de parte, es una publicación de Wall Street Journal, las inversiones se vuelven global, América Latina está considerada como un lugar, entonces, un lugar atractivo para los capitales. Y ahí se señalaba esto desde el año 2007, que Brasil, México y Chile eran los países que comandaban estos procesos. Entonces, aquí los circuitos inmobiliarios pasan a formar parte de circuitos globales de acumulación inmobiliaria. Y no solo eso, generalmente el diseño también pasa a formar parte de los circuitos globales de los arquitectos estrella. Entonces, es muy cotizado tener un edificio de Norman Foster o de César Pelli o por el estilo, porque son emblemas para atraer más capital en general. Entonces, lo que ocurrió fue cosas como esta, ¿verdad? Los extranjeros vinieron para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que esperan ellos? Una revista brasileña de empresarios, lo que esperan es una tasa de ganancias que se acerca al 15%, ¿verdad? Porque esa es la meta, en cierta medida. Inversión en alza, en el caso de Puerto Madero, en Argentina, cuando Argentina estaba en el modelo anterior y esas condiciones cambiaron, donde un metro cuadrado de terreno estaba en los $200, hoy está, en los $2,000, hoy día están los $4,000 más o menos, y ya no queda espacio porque se llenó de esas torres, ya no es el proyecto original de utilizar los docks de Puerto Madero, sino de construir esos edificios gigantescos. Bueno, eso era. Entonces, con la mercantilización, lo que ha ocurrido entonces, con la mercantilización del desarrollo urbano y metropolitano, que va acompañado por la privatización de una cantidad de actividades, los principales hitos de la ciudadanía resultan atentados de inversiones inmobiliarias financiarizadas. Y esto hace lo que dice Hartford en su estudio sobre la ciudad liberal norteamericana, que los bienes inmuebles han llegado a ser casi autónomos, por cuanto ciudades y capital han pasado a ser crecientemente dependientes de ello, independientemente del resto de la economía regional. De esta manera podría decirse que la inversión inmobiliaria es la que comanda la urbanización neoliberal a escala local.
No sé si es la que lo comanda, sino la que a lo mejor caracteriza los sitios centrales de cada ciudad con estos edificios que implantan en esta ciudad. Entonces, lo que avala la afirmación también de algunos autores norteamericanos de que los promotores inversores inmobiliarios han pasado a actuar de hecho como planificadores urbanos. Y son los que deciden e implantan las mayores intervenciones urbanas. Bien, pasemos al caso de Chile para tratar de mostrarles lo que pasó allí. Esta es una imagen típica de Santiago, tomada desde el balcón de mi departamento. Es decir, nos invaden por todos lados, ¿verdad? Yo antes tenía un paisaje, ahora donde está esa grúa ya me lo taparon con un hotel, viviendo en una zona no central de Santiago. A mí me ocurrió mucho que después del retorno a la democracia, muchos amigos que se habían ido de Chile durante el periodo de la dictadura de Pinochet volvían y la primera expresión que decían: esta es otra ciudad. Es efectivamente otra ciudad donde el sector inmobiliario cumple un papel muy relevante. Bien, lo que ocurrió fue que la economía chilena se financiarizó a partir ya de las primeras medidas que tomaron los Chicago Boys, lo que significó una significativa modernización y expansión bajo los efectos de un radical proceso de liberalización y apertura externa. Los bancos crecen enormemente en ese periodo, hasta una crisis del año 81-82, en que el Estado se hace cargo de la cartera vencida, los Chicago Boys se van del gobierno y empieza una nueva fase de financiarización. Hacia mediados de la década del 80 se optó por un sistema de regulación que mejoró la supervisión bancaria, porque el Estado tenía las carteras vencidas de los bancos y modernizó las áreas no bancarias del sistema financiero. Y el hecho crucial, ¿verdad? En 1989 se implanta y tiene un rápido crecimiento el nuevo sistema de pensiones privado financiado en base a la capitalización individual. Esto se constituye en el motor del sector financiero. Es decir, a partir de la supresión del antiguo sistema de fondo de pensiones por un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, primero todos pasamos a ser cómplices del sistema financiero, ¿verdad? Lo queramos o no, porque basta que tengamos un empleo para que una parte de nuestro empleo sea depositado en los fondos de pensiones. Y los administradores de los fondos de pensiones son como el ejemplo de los técnicos que dirigen la selección de fútbol o los cuadros de fútbol que ponía recién. Tienen la obligación, porque son muchos fondos de pensiones que van a competir entre sí, por ser el fondo que recibe los aportes de capitalización individual para tener una jubilación a la vejez. Entonces, esos administradores buscan colocar sus capitales allí donde van a ser mejores negocios para que la gente no opte por otro fondo de pensiones. Entonces, este sistema al principio no podía, pero a poco andar sí pudo invertir en el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario se transformó en uno de los objetivos básicos de una cantidad de fondos de inversión que se comienzan a fundar en ese momento para colocar la capitalización individual que se hacía a través de los fondos de pensiones o la capitalización individual que se hacía simplemente porque uno buscaba hacer buenas inversiones. Entonces, lo que dice este estudio, es un estudio que se hizo para el Banco Mundial, el sistema bancario chileno se transformó en uno de los más saludables y competitivos de América Latina, mientras otras instituciones, tales como el Mercado Nacional de Valores, los intermediarios financieros y los inversores institucionales, se expandieron notablemente. Entonces, ¿qué ocurrió en esa situación? Primero, se articuló el mercado de capitales con un mercado financiero nacional. Desaparecieron todos los bancos locales, el Banco de Osorno y la Unión, etc. Todos esos bancos desaparecieron y aparecieron los grandes bancos articulados, ya sea a través de las grandes instituciones bancarias chilenas como el Banco de Chile, que es un banco privado, o los nuevos bancos que empezaron a llegar, como el Banco Santander, el BBVA, etc. Aumentó la disponibilidad de capitales para inversiones inmobiliarias, porque el sector inmobiliario empezó a aparecer, por lo menos en los ciclos de alto crecimiento, como un lugar bueno para valorizar los capitales. Impuso los criterios de máxima ganancia de liquidez como factores centrales para una parte creciente de las inversiones en bienes raíces.
incidió en la metamorfosis urbana, retroalimentando la estructura urbana desigual y fragmentada preexistente. ¿Por qué? Porque los capitales iban allí donde se hacían mejores negocios. Y donde se hacían mejores negocios, generalmente donde dictaban los sectores de mayores ingresos. Entonces, la dinámica que se suscitó tendió a fortalecer a los sectores más ricos de la ciudad, a oscurecer la mancha urbana de lo que se llama el Triángulo de la Riqueza de Santiago. Entonces, y lo dice un estudio que realizó Rodrigo Cataño, uno de los mejores estudios que tenemos sobre el tema, la geografía, los principales desarrollos impulsados por estos instrumentos muestran un alto grado de selectividad geográfica en sus colocaciones, así como marcado sesgo metropolitano. Entonces nosotros vamos a ver inmediatamente que invierten principalmente en Santiago, porque Santiago es la máquina de conexión de Chile con el exterior, y además invierten en ciertas partes de Santiago. En ciertas partes no hay inversión privada. Entonces, al mismo tiempo se crea un sistema hipotecario regido por el rol subsidiario del Estado, fundamentalmente manejado por el sector privado, con un sistema de financiamiento con letras hipotecarias, que son préstamos bancarios en unidades de fomento. La unidad de fomento es una unidad de reajuste monetaria para controlar la inflación, que prácticamente es muy baja, y los principales tomadores de letras hipotecarias son inversionistas institucionales, o sea, inversionistas que están motivados fundamentalmente por la posibilidad de obtener ganancia. O sea, que las letras hipotecarias van a financiar fundamentalmente a los sectores de altos ingresos. Y luego aparecen los mutuos hipotecarios, que son emitidos por bancos o administradores de mutuos con fondos propios, que tienen dos categorías, los endosables y los no endosables. Los endosables se titulizan inmediatamente y entran al mercado financiero. Con lo cual el mercado de la vivienda entró en la fase de financiarización. Y fundamentalmente lo que aparece complementario a esto es el crecimiento de los inversores institucionales y de los fondos de inversión. Entonces, en un escenario financiarizado se produjo una sostenida reactivación de los negocios inmobiliarios, en especial en la región urbana de Santiago, tendencia que se intensificó desde mediados de la década de los 80. Y nuevamente tomado desde el balcón de mi casa, ahí ven el monstruo que dice ser el edificio más alto de América del Sur, en una ciudad cuyo impacto sísmico es brutal. Construyen esta mole, que toda forrada de vidrio, diseñada por César Pelli, con 300 metros de altura, 64 pisos, mirador, etcétera. Ahora, este edificio tiene una particularidad, una anécdota que a mí me gusta contar. Es una anécdota un poco mala, pero es maldad contarla. Pero este edificio estuvo parado cuando llegó a los 14 pisos el millonario, que es el Slim chileno que lo está construyendo, decidió detener porque se venía la crisis. Y no sé, uno de los diarios de Santiago dijo, el día que el edificio recomience es cuando la crisis se terminó en Chile. Entonces, un año y medio después, el propietario decidió reemprender las obras y generó júbilo popular. Y la presidenta de la República fue a cortar la cinta de reinauguración diciendo, la crisis se terminó, ahora va a haber trabajo para todos, etc. Y es por el impacto que tiene un edificio de estos, por los empleos directos e indirectos que genera. Entonces, lo que impera acá es fundamentalmente que la tasa de ganancia que se podía obtener en Chile era muy elevada. Dice, este año cuatro fondos de ingreso ingresaron de capitales alemanes, belgas, españoles y norteamericanos, y para el 2008 se espera el ingreso de un fondo inglés, uno suizo y otro alemán y norteamericano. Según cifras de la consultora inmobiliaria Anaís Arriá, que es española, el retorno para inversiones de renta en Chile se encuentra en torno al 8.5%, para oficinas de clase A 11%, para industrias 9.5%, para locales comerciales por sobre los retornos de las principales ciudades a nivel mundial, Londres y Nueva York. ¿Verdad? Esa es la razón por la que en un determinado momento entra una corriente muy poderosa de ingresos de capital. Entonces, si
sí, está bien. Si uno mira los destinos de los fondos de inversión, esto es para dos años, para un periodo de dos años del 2009 al 2011, si uno toma el destino de las inversiones inmobiliarias en miles de millones de dólares, ustedes van a comprobar rápidamente, primero, que el grueso de la inversión, que es el color celeste, se hace en Santiago de Chile. O sea, no favorece a las regiones esta inversión inmobiliaria, sino que favorece fundamentalmente a el centro más dinámico de la economía. Y luego que esos fondos de inversión, la parte más relevante va a oficinas, porque es la oficina donde se obtiene la tasa de ganancia más alta, ¿verdad? Y sobre todo porque son las más fáciles de titulizar e incorporar en portafolios financieros internacionales. Bueno, esto da una indicación de cómo es el proceso. Entonces, ¿cómo al llegar a esta inversión extranjera, con qué se encuentra? Bueno, con una distribución de precios del suelo extremadamente desigual. O sea, cuanto más oscura la mancha, más alto el precio del suelo. La diferencia puede ir de 70 a 1 el metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a ver ustedes que invierten? Fundamentalmente en las zonas donde el precio de la tierra es más alto, porque es donde residen los sectores de mayores ingresos y que tienen mayor poder adquisitivo. Si yo quiero construir un strip center, por ejemplo, no obtengo la misma rentabilidad si lo localizo en la comuna del Espejo, en la comuna de La Pintana, que son comunas muy pobres, sino en las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, que son las comunas más donde residen los sectores de mayores ingresos. Entonces, eso es lo que les acabo de decir. Entonces, ustedes ven los permisos destinados a edificación, destinados a vivienda. Ustedes van a ver que van a comprobar rápidamente que hay una mancha muy fuerte, que son las comunas más ricas. Esto es Vitacura, esto es Las Condes, esto es Providencia, esto es Ñuñoa y esto es el centro de Santiago. Básicamente la inversión es en el faldeo cordillerano, que es esto, y también la mancha se oscurece mucho en las comunas donde se construye vivienda popular, ¿verdad? Porque esos son permisos de construcción, y son grandes cantidades de permisos de construcción, porque todo este periodo, en esta que es la franja pobre de Santiago, es donde se despliega el máximo de los proyectos de vivienda social. Entonces, por una parte, las construcciones de mayor dimensión y mayor calidad se localizan en esta parte, ¿verdad? Y en esta parte. Y esta comuna ya es una comuna con mucha vivienda social, que es la comuna de Puente Alto, y deja vacía una cantidad de comunas pobres en el anillo interior de Santiago. Y si miramos el total de los permisos de edificación, nos vamos a encontrar nuevamente que la mancha se oscurece, y acá es el peso fundamentalmente del inmobiliario de empresa y el inmobiliario del consumo en las comunas de Santiago, en las comunas de Las Condes y en estas comunas de acá, y luego en las comunas marginales. Esa es la estructura urbana que está surgiendo, que está reafirmando consecuencia de eso. Entonces, este gráfico muestra, estos son también el destino de los fondos de inversión inmobiliaria, o sea, capital financiero, en las comunas, por destino, departamentos, es el color café claro, y después oficinas, es el azul oscuro. Ustedes van a ver que la distribución es muy desigual y tiende a favorecer a ciertas comunas en detrimento de otras. Y como las comunas de Santiago son en este momento, según cómo se mida, de entre 34 y 40, hay más de la mitad de las comunas que quedan fuera de la inversión inmobiliaria. Es decir, no se realiza inversión inmobiliaria porque la tasa de ganancia no es atractiva. Entonces, los activos para financieros o las corrientes financieras, lo que van logrando es que una parte muy importante, y a esto es lo que le llamamos la financiarización inmobiliaria, muchos productos inmobiliarios se valorizan como máquinas para generar flujos financieros.
Es decir, a mí me importa invertir porque esto me va a generar flujos de largo plazo y yo ese bien lo puedo vender en sí mismo como una máquina para generar flujo financiero. Entonces, esto ocurrió principalmente con el inmobiliario de empresas, es decir, con aquellos edificios en los cuales las unidades internas no se venden, sino que se arriendan, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que un mall de verdad no vende locales, los arrienda, ¿verdad? Y la Torre Mayor de México no vende, arrienda, ¿verdad? Pues son máquinas productoras de flujo. Vamos a ver qué es la consecuencia que eso tiene. Entonces, esto ocurrió principalmente con el inmobiliario de empresa y con cierta infraestructura para los servicios, salud, educación, etcétera, y para el consumo, malls, street center, etcétera. Por ejemplo, un negocio brillante en este momento es armar un negocio con una universidad privada y construirle los edificios. Recientemente se desató un escándalo en Santiago con una universidad porque hubo que pagar primero las cuotas hipotecarias que tenían y que el sueldo de los profesores. Y los alumnos hicieron huelga y finalmente el gobierno decidió cerrar esa universidad, que es la Universidad del Mar en Viña del Mar. Entonces, los sanatorios, ustedes están viendo, si viajan a Santiago van a ver unos sanatorios dignos de la parte más desarrollada del primer mundo. Es para una medicina privada cara, carísima, a la cual no tiene acceso la mayor parte de la ciudadanía de Santiago, de los santiaguinos, pero que tienen que estar dotados del edificio más moderno con el equipamiento más moderno. Esos edificios generalmente no son de los sanatorios, sino que son una alianza entre el sector inmobiliario y el sector salud o el sector educación. Bueno. Entonces, ustedes van a encontrarse, este es un aviso que aparece, lo encuentran en internet, es una administradora de fondos que se llama Independencia, con un fondo de inversión rentas inmobiliarias que ellos dicen que es el más grande, y ustedes van a ver ahí que el fondo de inversión rentas inmobiliarias compra y desarrolla propiedades para entregarlas en arriendo a compañías de primer nivel con el fin de generar flujos de largo plazo, ¿verdad? Y eso define a todos los fondos de inversión. La vivienda es distinto, pero allí entra la financiarización de las letras hipotecarias y los mutuos hipotecarios. Entonces ellos construyen este tipo de edificios con esta finalidad. Entonces la consecuencia ha sido esta, ¿no? Los fondos de inversión extranjeros revolucionan el mercado inmobiliario local. Y entran y salen. Son fondos de pensiones alemanes, norteamericanos, suizos, etcétera, que compran bienes, los administran por un tiempo, se embolsillan el flujo y luego lo venden por un precio muy superior. Entonces, este edificio que ustedes tienen ahí, el edificio Birman, fue construido por los brasileños en Santiago, fue vendido in totum sin que nadie de sus arrendatarios se moviera. Los brasileños habían tenido el buen ojo de no vender un solo local ahí. Entonces, se vendió el edificio y se incorporó a un paquete inmobiliario. Luego, y este es el edificio Titanium, que es otro rascacielos ya terminado abajo, que un fondo alemán le puso como condición para comprarlo en verde que tuviera asegurado el 72% de los arriendos para hacerlo una inversión rentable. Ahora, esa es la característica. Hasta el 80% de los edificios de oficinas premium, o sea, oficinas A y A más, son para fondos de rentas inmobiliarias. O sea, no son construidos por constructores individuales, sino que son producto de los fondos de inversión y muchas veces de fondos de inversión extranjeros. Entonces, ustedes tienen este edificio, yo conozco al arquitecto, es un colega de la facultad, y él nos contó que cuando diseñó esta cuestión de dudoso gusto, él le ofreció tres alternativas al constructor, una más convencional, otra intermedia y esta que era la menos convencional, y el constructor le puso el ojo a este. Miren el negocio que ha hecho. Este señor vendió este edificio inicialmente plenamente ocupado, Pascorp se llama, es un constructor muy conocido, por 40 millones de dólares. Luego se lo vendió posteriormente al fondo Prudential, fondo alemán, en una cifra que rondó los 60 millones de dólares. Edificio de 18 pisos, en forma de pirámide invertida, etc.
Y luego los alemanes decidieron, ya embolsamos bastante, nos vamos a casita, donde los negocios no están malos, y lo vamos a vender. Y se lo dieron a una consultora internacional, para prudencia del negocio sería redondo, porque el precio mínimo que se planteó para hacer oferta sería de 85 millones. Es decir, pasamos de en menos de 2 años, 40 millones en un país que no tiene inflación prácticamente, a 62 millones y a 85 millones. Y fíjense lo que dice ahí. Un conocedor del proceso agregó que es una operación conveniente, pues el edificio está colocado casi en su totalidad y asegura a quien lo compre los flujos de arriendo a largo plazo con un valor de 0,50 la unidad de fomento del metro cuadrado. Entonces, esa es un poco la tendencia que se está afirmando cada vez en el mercado. Yo le podría estar el resto de la mañana mostrándole imágenes como esta que documentan casos como este y que son las características. Ahora, ¿dónde se localizan esos? Bueno, se localizan en la parte rica de la ciudad. O en el centro de la ciudad, donde ya están, donde estuvo el centro financiero, sigue estando el centro financiero en la calle Nueva York, pero los nuevos edificios de clase A se localizan ahí con un ligero desplazamiento hacia la zona del aeropuerto, que es un factor de localización muy importante. Si nosotros tomamos los strip centers, que hoy están considerados por los inversores financieros como uno de los elementos de alta rentabilidad, ahí están donde están localizados. Ustedes van a ver que hay 8 en Las Condes, 9 en Vitacura, 4 en La Reina, Lo Barnechea, prácticamente todas comunas con sectores de ingresos altos localizados en ella y fundamentalmente recostados a la cordillera. Si tomamos otras actividades relacionadas con la dinámica global, como pueden ser hoteles 5 estrellas, hoteles 4 estrellas, etc., en una época los hoteles estaban todos localizados, prácticamente todos localizados en el área fundacional, en el centro de Santiago, hoy se desplazan a donde están los edificios de clase A y donde viven los sectores de altos ingresos. Quienes vienen, los visitantes globales, no conocen esta parte de la ciudad. Rara vez se mueven por otra parte. No es recomendable tampoco moverse por esa parte de la ciudad. O las zonas donde están localizados algunos baluartes de pobreza que inciden en la dinámica urbana. Bueno, entonces, para terminar, creo que estamos en la hora, con la financiarización y la mercantilización de la dinámica importante inmobiliaria, actual metamorfosis urbana pasó a estar condicionada cada vez más por las diferencias de plusvalía esperada en cada parte de la ciudad. Fueron las áreas en las que es posible esperar mayores ganancias las que acumularon más proyectos inmobiliarios. Las comunas más pobres y con menor demanda prácticamente no recibieron proyectos de inversión inmobiliaria, salvo vivienda social, y la estructura social y arquitectónica de la ciudad emergente está altamente condicionada por los negocios inmobiliarios. Entonces, lo que tenemos es una ciudad donde los sectores sociales de altos ingresos se han tendido a localizar donde la mancha es más oscura, y en esa ciudad rige este principio: diles dónde vives y sabrás quién eres. Esa es la ciudad que estamos construyendo. Hay que ser muy cara dura para publicar este aviso, pero se publicó, ¿verdad? Y esto representa que, de la misma manera que hay que pedir, si uno no tiene un apellido vasco, hay que pedir prestado un apellido vasco para conseguir empleo, de la misma manera hay que conseguir una dirección prestada para conseguir empleo, porque si uno dice que vive en Lo Espejo o en La Pintana, jamás lo va a conseguir. Y eso es representativo de esta ciudad. Bueno, lo dejo aquí, porque me parece que esto es elocuente de lo que quise transmitirles. Muchísimas gracias al doctor De Matos, esta interesante charla. Abrimos una sesión de preguntas y de respuestas, comentarios que le podamos hacer en torno a la charla del doctor Carlos De Matos. Vamos a hacer una ronda de unas 3 preguntas y luego las contestamos si está usted de acuerdo y seguimos con la segunda ronda. El doctor Iracheta, si es tan amable. Aquí viene ya el micrófono. Muchas gracias. Extraordinaria conferencia, Carlos, como era esperada por todos nosotros. Realmente
arroja muchísima luz este proyecto que estás desarrollando para entender lo que está ocurriendo en las grandes ciudades de América Latina, no solamente Santiago. Porque como tú ibas haciendo la presentación, yo iba reflexionando sobre lo que está ocurriendo en la gran Ciudad de México, y hay una inmensa, pero inmensa coincidencia con los actores, las formas de operar, el tema de la vivienda social, el tema de los nuevos artefactos urbanos, etcétera. Ahora, haciendo una reflexión, a mí lo que me preocupa de toda esta vorágine es cuál es su límite. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a decir ya? Ya llenamos Santa Fe en Ciudad de México, o la marginal del río Piñeiros, o la barra de Tijuca en Río, o toda la región de Vitacura, etcétera, Providencia en Santiago. ¿Cuál es el límite? Sobre todo cuando el propio argumento económico nos está mostrando que para que esto prospere, la desigualdad, la cada vez peor distribución de la riqueza debe mantenerse. Es decir, hay un proceso muy, yo diría casi perverso, para que el modelo económico siga fluyendo y siga generando estas tasas de ganancia, necesitamos mantener también una sobreexplotación de la gente y de los recursos naturales. Tenemos que seguir depredando, es decir, tenemos que seguir desregulando y permitiendo que se construya donde se quiera, porque cada limitación a la construcción afecta la tasa de ganancia. Lo que vimos en la política habitacional mexicana los últimos 15 años es paradigmático en este sentido. No importa dónde, esto es un asunto financiero, y el discurso político es: le daremos vivienda a la gente, y lo que le están dando es una supuesta casa y nada más, pero no le dan ninguna de las funciones urbanas. Entonces hay un problema de localización, pero financieramente, hasta hace unos días, hasta que entró el nuevo gobierno, financieramente era un gran éxito, de tal manera que las empresas viviendistas mexicanas en 5 años pasaron a las bolsas de valores, incluyendo la de Nueva York. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué podrías comentar? Cuando ya empezamos a observar también, cosa que está ocurriendo ya en Santa Fe, está ocurriendo en torres turísticas, por ejemplo, en Mazatlán y en otros lugares, en la zona Diamante de Acapulco, que se construyen estas torres, y la gente las compra, pero no para usarlas, sino para inversión inmobiliaria. Son los pequeños inversionistas, y resulta que no la pueden rentar y no se la pueden vender a nadie, porque la oferta es tan grande que empieza a haber ya un problema de exceso. En la vivienda social es muy claro, en algunos lugares empieza a ser claro también. Esa sería una primera pregunta. La otra, está aquí el tema del papel del Estado, por neoliberal que sea. Al final surge el tema de la plusvalía. Pero yo me pregunto, ¿quién crea la plusvalía de los grandes edificios? ¿Cuánto del plusvalor que tiene Santa Fe o cualquier otra zona, o Polanco, o el Corredor Reforma, ha sido generado por el Estado con nuestro dinero? ¿Cuánto el reencarpetamiento, el embellecimiento, la arborización, el cambio de luminarias, todo lo que podamos decir, las facilidades de planificación, la reducción de costos de licencias, porque vamos a recuperar el centro, vamos a recuperar el corredor, vamos a desarrollar Santa Fe? Resulta que con dinero de los impuestos se hacen infraestructuras y llegan los propietarios, incrementan los valores de la tierra como producto de este incremento de valor, pero ellos están sentados en su casa esperando que el valor de su tierra suba. Y llega un fondo de inversión, compra el terreno, construye un edificio, aprovecha la plusvalía que ellos mismos generan, sumada a las plusvalías, la renta diferencial, digamos, que se ha generado, y el resultado es que la plusvalía se la están quedando los fondos de inversión internacionales. Y el Estado, yo me pregunto, ¿con qué dinero puede mantener las infraestructuras si la plusvalía no se está distribuyendo de manera adecuada? Es decir, me encantaría escuchar una reflexión de tu parte sobre este tema de la plusvalía. ¿Cómo se genera? ¿Quién se le está quedando? Gracias, Carlos. Gracias. Acá de este lado tenemos una pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Qué tan mundial es este fenómeno en términos de dos aspectos? En procesos y en firmas, las firmas que lo encabezan. ¿Qué tan mundial es el fenómeno? Sí,
en los procesos, la forma en que han ocurrido los procesos y en las firmas que lo encabezan. Gracias. Don Omar, por favor. Acá de este lado que está enfrente, Omar. No, es una reflexión más que me parece pertinente respecto al papel subsidiario del Estado, que ya lo mencionaba el doctor Iracheta, pero respecto de que es únicamente a él al que le va correspondiendo aportar todo lo que se refiere a infraestructura, y en ello entra también, por lo visto, todo lo que se refiere a vivienda popular, casi considerada como infraestructura. Y en ello, la presión cada vez mayor sobre los recursos naturales, la cuestión del agua, evidentemente todo lo que se refiere a estos productos. No es que avancen, posiblemente avance el crecimiento de la ciudad sobre Campos Armstrong, sino cada vez más se recarga al Estado ese papel subsidiario que no le permite recuperar, quizá por medio nada más predio, el valor predial y los impuestos, etcétera, pero no tiene entonces otros alimentos o conductos alimentadores. Gracias. Bien. Cerramos esta primera ronda. Bueno, con respecto a la pregunta de Alfonso, lo primero son los límites. Yo diría que hasta que no haya algún fenómeno que haga explotar la burbuja, el proceso va a seguir, porque hasta ahora es muy buen negocio. Entonces, el hecho de que un fondo tan importante como Prudential, que es uno de los grandes fondos de pensiones alemanes, se compre y venda un edificio y ahora esté pensando en no recomprar otros, etcétera, es, mientras comparativamente la tasa de ganancia que puede no tener en Chile, comparativamente también de igual competitividad que la que realizan en Dubái, donde el proceso ha tenido muchos problemas y sigue teniendo muchos problemas. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el proyecto nuestro estamos tratando en este momento de ver qué está pasando con el sector oficinas, ¿verdad? En ese momento hay dos rubros en los cuales están cambiando el perfil de Santiago, diría yo, en cierta forma, que son, por un lado, los edificios de oficina y, por otro lado, los edificios de hoteles, 5 estrellas. Porque Santiago tiene una dotación de camas hotel equiparable a la de Buenos Aires, lo cual es un absurdo porque Buenos Aires es el doble de tamaño de Santiago. Y además, Buenos Aires es una ciudad de atractivo turístico y Santiago lo es mucho menos. Sin embargo, continúan. Por lo tanto, la hipótesis es que los hoteles son fundamentalmente para hombres de negocios. Ustedes entran en los hoteles y están llenos de japoneses, coreanos, etcétera, chinos. Pero los chinos están en todas partes de la ciudad, porque además ocupan otros rubros rentables. Ahora, lo de los hoteles no tenemos explicación, porque en un momento en que la dinámica de las empresas internacionales está ralentizándose, porque las empresas están, casi todas las grandes empresas están en este momento con una cautela muy grande de su expansión hacia el exterior, por las consecuencias de la crisis internacional y por las previsiones, que ellos lo saben muy bien, que la crisis internacional está muy lejos de terminar y que sus consecuencias pueden ser como la crisis del 29, es obvio que las empresas están poniendo el pie en el freno en lo que tienen que ver con sus inversiones inmobiliarias en el exterior, que pueden ser arriendo de oficina o compra o arriendos de pisos de edificios. Frente a eso, nosotros vemos que en Santiago está ocurriendo. La ciudad, en este momento, se deben estar construyendo un número de torres de oficinas clase A muy superior al del año pasado, ¿verdad? Entonces, con los empresarios que nosotros hemos entrevistado, lo único que nos dicen es la tasa de vacancia en Santiago es muy baja comparativamente con la de San Pablo o la de Buenos Aires, y la de Lima, que es el otro competidor que aparece muy fuerte en el escenario, y
cuando se inaugure la torre gigante esta, que es la que falta, va a haber un exceso, es probable que de 2.7 pase a 8.4, una cosa, la tasa de vacancia, no nos asusta. Entonces, sin embargo, salió el presidente del Banco Central a decir, ojo, la burbuja se está inflando. Por otro lado, apareció un invento nuevo, que es el mall exclusivo, que ya existe en varias ciudades del mundo, en Santiago, donde van a estar solo Hermes, Hermenegildo Seña, etcétera, en las tiendas de lujo, que todavía no se sabe cómo, si van a ser de acceso abierto o acceso por tarjeta, como en San Pablo, y la otra cosa es la oficina boutique. Es decir, los empresarios se quejan de que el tránsito de Santiago está muy malo, de que los hacen viajar en condiciones inadecuadas, entonces están surgiendo unos edificios más pequeños, más lujosos, que son las oficinas boutique. Entonces, una de las cosas que dicen es, queda un mercado muy amplio de oficinas boutique, porque los empresarios chilenos han hecho muy buenos negocios. Pero nosotros tenemos la sospecha de que puede haber burbuja. Ahora, lo malo de este asunto es, y eso tiene que ver con la pregunta que usted me hacía, lo malo de eso es que cuando uno ve que explota la burbuja genera una depresión muy grande y una serie de desequilibrios en el mercado interno, pero renace muy pronto, se renace de las cenizas muy pronto. Yo compré hace poquitos días un ejemplar de la revista L'Express dedicada al inmobiliario en Francia, y decía que los precios en Francia están subiendo de nuevo de una manera brutal y que se está empezando a construir, y ellos fueron afectados, igual que Irlanda, por una depresión tremenda que redujo la demanda. Entonces, está con la propia dinámica del sector inmobiliario. ¿Por qué alternativas tiene? Si tú, por un lado, estás cortando salarios y beneficios sociales, no va a ser por el renacimiento del sector productivo que se va a reactivar la economía. Es decir, la gente va a consumir menos. En Estados Unidos la gente está endeudada hasta el máximo posible. El libro este de Foster y Magnus publica una gráfica tremenda. Pero a los griegos les estás cortando absolutamente todo. Los portugueses, salvo la decisión que tomó la Corte de Justicia, que dijo que era ilegal cortar los beneficios, le están cortando todo. A los españoles le están cortando todo y están surgiendo los indignados. En Italia ya es de película con esta cosa del cómico de televisión y el cómico de Berlusconi controlando el proceso gobernado por un hombre de pseudo izquierda. Entonces, frente a esa situación, el sector, esa tendencia que les mostraba en el gráfico amarillo del sector productivo ralentizando la tasa de acumulación va a continuar, porque no puede haber demanda para todos esos productos. Eso lo dice incluso Rogoff, ni siquiera los economistas marxistas que están estudiando este fenómeno. Entonces, el problema es que parece ser inherente al sistema, un sistema sometido a periodo de prosperidad, periodo de crisis, periodo de prosperidad, periodo de crisis, periodo de prosperidad y periodo de crisis, por lo menos lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, sí. ¿Has considerado el análisis del tema del paro? Sí. En México ya el asunto, hay estudios recientes que hablan de una inmensa cantidad, estamos hablando de miles de millones de dólares, que 30-40% está en el inmobiliario. Entonces, sí. Estamos hablando de que el tema del lavado de dinero permite estar produciendo y aparentemente atraer, por ejemplo, el tema de los hoteles, el tema de las plazas de comidas, que dice uno, ¿cómo le hará para sobrevivir este hotel o esta torre de departamentos? Por ejemplo, en Mazatlán, dice uno, pues aquí nunca hay nadie, aquí nunca hay nadie. Cuando yo visitaba Mazatlán casi que cada 2 meses, durante 2-3 años, había torres que eran famosas, pero aquí nunca hay nadie, nunca hay nadie, nunca hay nadie. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, lo único que aparece en el análisis ya no es tanto sector inmobiliario con las reglas de acumulación que tú nos estás mencionando, sino aparecen nuevos ingredientes. Te lo dejo, sí, no sé allá en Santiago, como sea. Mira, se ha consultado incluso al presidente del Banco Central. Ocurrió con la construcción del Hotel Hyatt, porque cuando se construyó en paralelo en Buenos Aires y en Santiago, y en Buenos Aires fue denunciado y se comprobó que había plata de este señor Guy Faraón, que circula las platas de crimen organizado en países asiáticos. Y en Chile se hizo la investigación y se llegó a que no se podía individualizar los fondos porque venían de Bermuda. Habían pasado por el tamiz de Bermuda, ahí habían entrado en el embudo y habían salido santos.
Entonces, no. De cualquier manera, hay un grupo de investigadores del GAFI que estimó que en el caso de Chile podía llegar al 10% de la inversión, más o menos. El grueso de la inversión por ahora son fondos de pensiones, fundamentalmente fondos de pensiones. Y mucho de capitalización individual, porque al retraerse la economía productiva, y Chile tiene una estructura productiva muy pobre, muy, muy poco más allá del cobre y de la semimanufactura de salmón, hortalizas, vino, etcétera, no hay una estructura industrial de máquinas, herramientas, cosas por el estilo, es bastante pobre, incluso toda la parte tecnológica es bastante pobre en Chile. En esa situación, el sector, en la Bolsa de Valores de Santiago, el sector manufacturero no tiene un gran peso. El que tiene peso es todo el sector de logística, es decir, tiene un crecimiento brutal, ¿verdad? Hoteles, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y oficinas clase A, que están, como te digo, llenas la ciudad. Ustedes vieron que la mancha está llena de puntitos verdes. Y esos son fondos de pensiones, y fundamentalmente fondos de pensiones europeos, canadienses y australianos, ¿no? Que encuentran que en este momento tienen más rentabilidad en Santiago de Chile. Ahora, la otra pregunta que tú hacías sobre la plusvalía urbana, acaba de haber una discusión. El presidente nombró una comisión, porque en su discurso de rendición de cuentas, que es su último discurso, el 21 de mayo, quería poner el tema de la ciudad, ¿no? Rara vez un presidente de Chile pone el tema de la ciudad, porque no es un tema para ellos. Es un tema, pero no es un tema para ellos. Y nombró una comisión especial, donde estaba el director de nuestro instituto, una cantidad de gente experta en el tema, y en la comisión se discutió, y hubieron dos posiciones que no llegaron a acuerdo. Pues en Chile tiene mucha influencia un urbanista chileno que se llama Marcial Echenique, que tiene su oficina en Cambridge y es muy conocido por proyectos internacionales, y él demostró, según su razonamiento, que la captación de plusvalía tiene una serie de efectos colaterales perversos y que no convenía. Y un sector de arquitectos más progresistas, etcétera. Y el informe llegó al presidente con dos posiciones. Una, que crear un mecanismo de captación de plusvalía urbana, un poco en la discusión que se ha dado en Colombia, etcétera, en Brasil, y la otra posición, y el presidente no mencionó el tema en el discurso. Así que quedó fuera de contexto. Ahora, el problema es muy serio en Santiago por el metro. El metro está cambiando la ciudad de una manera impresionante. En este momento se están construyendo dos nuevas líneas que atraviesan zonas pobres de la ciudad. Y lo que sabemos, y eso sí tenemos datos, es que el sector privado inmobiliario está comprando tierras en los alrededores del metro locamente, gastando plata en comprar tierras por donde van a pasar las dos líneas nuevas. Y eso va a cambiar algunos aspectos de la ciudad, ¿no? Porque por primera vez las dos líneas pasan por sectores pobres. Pero ahí lo lógico sería generar, porque ya subió la plusvalía del precio del suelo de una manera colosal ahí, que hubiera algún mecanismo que permitiera además financiar nuevas líneas de metro que la ciudad lo necesita de una manera impresionante. Sí, yo no sé si con eso le contesto la pregunta a usted o queda algún punto sin. Pues yo más o menos intenté con este razonamiento, lo último, y un poco el papel subsidiario que tiene el Estado, hasta dónde llega. En este momento hay una reacción dentro de. Se supone que va a ganar las elecciones la corriente más progresista. No va a ser reelecto el gobierno de derecha que tenemos actualmente. Entonces, este gobierno está preparando, este equipo que está asesorando a la señora Bachelet, está preparando un plan de gobierno y, bueno, tenemos amigos allí y nos han contado que sí van a proponer una mayor regulación de la expansión urbana. Porque en Chile es muy grave ese problema, ¿no? Entonces, eso sería restringir en algo la subsidiariedad y la alianza público-privado. Ahora, el problema es que Chile está destinando muchísimos recursos al Metro de Santiago y, por lo tanto, no tiene mucho dinero para toda la parte de infraestructura urbana. Entonces, toda la parte de infraestructura urbana es concesionada. Entonces, yo vivo frente a una avenida, que era una avenida pública, ¿verdad?
Me llevaba 8 minutos llegar de mi casa al instituto. Ahora, si yo voy por la vía no paga, me demoro 40 minutos. Y si me meto en la vía paga, en la carretera que va por debajo del Mapocho, ahí demoro 20 minutos. Entonces, y no es barato, porque todos viajamos con un aparatito ahí que hace pit cuando pasa por un portal, y eso significa que en ese momento nos cargaron $6. Entonces, el asunto es que todo eso es autofinanciado por esta alianza público-privada, es decir, que el gobierno tiene mucho, el gobierno que venga va a tener mucho las manos atadas para avanzar mucho en ese proceso. No sé si con esto también le contesto. Usted me preguntaba si era mundial esta tendencia. Es mundial allí donde hay buenos negocios. Fíjese, le pongo un ejemplo que a mí me parece horrible. Los chinos, en un momento determinado, decidieron que Shanghái tiene que ser la competencia de Hong Kong. Shanghái le tiene que permitir a la República China tener un lugar tan exitoso como Hong Kong, pero sin las restricciones de Hong Kong. Y entonces tenían la península de Pudong ahí del otro lado del río, que es eso que yo les mostré en una transparencia al comienzo, y decidieron, vamos a hacer un proyecto ejemplar para construir el gran centro de negocios de Asia con plan, rectores, y llamaron a un concurso internacional. Bueno, todos estos arquitectos, Jean Nouvel, etcétera, participaron en el concurso. De ellos seleccionaron 2 proyectos, y a esos 2 proyectos, de un japonés y no me acuerdo quién era el otro. Los pusieron a trabajar para elaborar el proyecto final que se iba a construir en la península de Pudong. Cuando estos arquitectos estaban trabajando, los dueños del terreno, que era otra corporación china, le vendió los terrenos, como se vende cualquier terreno, en trozos a distintos constructores de edificios. Y surgió ese disparate que hay actualmente. Es horrible, horrible. Donde cada uno constituye un rascacielos tratando de que sea un poquito más alto y con un diseño más llamativo, ¿no? Y a los arquitectos le dieron una recompensa por no haber tenido en cuenta, se quedaron con sus proyectos. Están publicados en varios lados. Entonces, el asunto es que... Ahora, hay una cantidad de irracionalidades que uno nos explica. No sé si ustedes han entrado en internet en Ghost Cities, China Ghost Cities, la ciudad de fantasmas de China. ¿Verdad? Hay ciudades que tienen, por ejemplo, hasta un museo Guggenheim, y no hay nadie. Están vacías, y han sido un gran negocio inmobiliario. Lo mismo que la ciudad de Quilamba, que los chinos le regalaron a Angola, está vacía. Es una ciudad para 1 millón de habitantes, está vacía. Parecen las fotos, preciosa la ciudad, pero los angoleños no tienen plata para comprar. Entonces hay toda una serie de irracionalidades con estas firmas transnacionales, que no hacen, parece, estudios de mercados muy acuciosos, muchas de ellas, y se meten en aventuras como esta. Y alguien pidiendo la palabra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, por favor. Gracias. Pues en primer lugar, doctor, le felicito porque fue una exposición que me interesó muchísimo. Casi estaba yo viendo el caso de México cuando usted lo presentó, y por supuesto parece que este es un fenómeno que se ha generalizado en el mundo. Yo quiero comentar que los signos que se están presentando en el mundo acerca de esta burbuja que está creciendo, 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 los signos son un poco pesimistas. Como usted seguramente sabe, hay un banco que se llama el Banco for International Settlements, que está ubicado en Basilea, y tiene como funciones, dentro de sus funciones que no sé cómo se fue que se le atribuyeron a ellos, pero hay un comité que se llama Comité de Basilea, que es el que se encarga de dar los lineamientos, la normatividad que debieran supuestamente tener toda la banca internacional. Una de las cosas que se intentó regular o por lo menos establecer alguna normatividad es en cuál debe ser la base de capital de las instituciones financieras privadas. Porque en Estados Unidos quisieran que
no hubiera ninguna restricción. Estaban operando con el 4 o 6% de capital, el cual pues lo apalanqueaban hasta, se llegó al exceso de que hasta 70 veces ese capital base de las instituciones estaba colocado en muchos activos internacionales, como los que usted acaba de mencionar, hedge funds y los y todo la los derivados que tanto se han comentado que muchas veces no encuentro uno una explicación clara. En diciembre de 2011, aproximadamente, se llegó a un arreglo que se le conoce como el Basilea III, donde participó Estados Unidos y que se iba a establecer algunas reglas muy claras. Los europeos aceptaron la idea de que tendría que aumentarse esa base de capital a cerca del 14-15% de Estados Unidos, que estuvo en esa negociación, simplemente acaba de anunciar hace escasamente medio año de que no va a aceptar esas reglas. Ellos se van a regir por otras reglas. A lo que yo quiero llegar es que hay una disfuncionalidad en el sistema económico multilateral, particularmente en el área financiera. Unos cuantos países, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, deciden y establecen las normas que quieren que rijan para el resto del mundo. A China le conviene esta situación, porque tiene unos excesos de recursos que han llegado a este país y que necesita colocar para evitar que estén inactivos esas inversiones. De tal manera que los países en desarrollo, como el caso de Chile, como el caso de México, no tenemos ninguna defensa. Nuestras autoridades siguen los patrones que según establecen las reglas técnicas o teóricas o doctrinas que están prevaleciendo en esos momentos. En México tenemos una libertad cambiaria que significa que el día en que las cosas empiecen a funcionar mal en México, en 24 horas van a retirar sus recursos casi todos los inversionistas. Yo recordaba que Chile había, y usted me debe corregir en este aspecto, había la disposición de que si había libertad cambiaria, pero si algún inversionista quería retirar sus recursos tenía que notificarlo con 6 meses de anticipación. México no tiene eso. Entonces yo siento que, como lo dice inclusive Krugman en su último libro, esta crisis financiera que se inició en 2007, 2008, 2009, sigue vigente. Vamos por el sexto año. No se han establecido las bases para poder establecer normas que impidan que esta situación se salga del curso. Stiglitz, en su último libro, la teoría de la desigualdad, el precio de la desigualdad, sugiere que más de 8 millones de familias en Estados Unidos han perdido sus bienes, su patrimonio, que son sus casas. Y él mismo establece que esto ha hecho a esta sociedad la más desigual dentro de los países industrializados. Entonces, para mí, yo creo que la falta de ideas como las tuvimos en América Latina, cuando Raúl Prebisch, Juan Noyola, etcétera, todos los que usted mencionó el día de ayer, pues no los tenemos. Seguimos las reglas que nos dan, no las instituciones, sino algunos países. Ese es mi comentario que tenía que hacerle, ¿no? Gracias. Gracias. Por acá teníamos una pregunta con el biólogo, por favor. Gracias. Pues después de escuchar al doctor Carlos de Matos, felicitaciones a ti y a todos por escucharte. Y hacía rato, como tú mismo decías, que no nos veíamos, y escucharte nuevamente ratifica que eres una persona que está a la vanguardia del desarrollo de este tipo de investigaciones. Yo nomás tengo un solo comentario: no contratas a ningún economista en tu equipo. Eso es todo. Muchas gracias.
Sí. ¿Alguien más? Aquí tenemos una pregunta aquí. Sí. Sí, muy buenas tardes. Su servidor Crescencio Cárdenas, de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano. No sé si en el caso de Chile, el gobierno o el Estado se haya acercado con todos estos empresarios, porque hemos visto todas las maravillas del negocio inmobiliario, pero en el caso de México, yo observo, o bueno, se observa, que hay edificios, en el caso de Santa Fe, en el caso de Interlomas, que están específicamente especulando, porque están vacíos. Mientras hay desarrolladores que, para lo que es la casa de interés social, se han quedado con más de 5 millones de casas que no hay nadie. ¿Por qué? Porque han especulado. Han comprado terrenos en 20 pesos que después los están vendiendo en 150. Y eso anuda un problema que han llevado, no sé, en el caso del Distrito Federal, a Iztapaluca, a un gran desarrollo que está vacío y que para una persona que tiene apenas para pagar esa renta, pues tiene que pagar el doble para acercarse a los servicios o a su trabajo, en pasajes, en acercarse a otros servicios como son compras, porque están aislados. Entonces, no sé si en el caso de Chile el gobierno ha tenido ese acercamiento para evitar tanta especulación. Sería todo, muchas gracias. Si me permiten, tomaremos una pregunta más, estamos sobre el tiempo, entonces, si gustan, por favor. Buenas tardes, antes que nada, felicitarlo por esta excelente ponencia, doctor. Pues mi pregunta va en torno a lo que pues es lo que decía hace un momento y lo pude ver en sus mapas, la parte sureste de la zona metropolitana de Santiago, donde se concentra la mayor inversión inmobiliaria para las viviendas de interés social, si bien tengo entendido. En la parte noreste, lo que se va, todo lo que vimos en esta ponencia, bueno, son los grandes corporativos, es la concentración del sector servicios en la zona metropolitana. ¿Y dónde queda alojada la fuerza de trabajo? ¿Dónde está concentrada esta población? ¿Cuál es la infraestructura urbana de la cual disponen? Si se vive el mismo fenómeno, igual que aquí en la zona metropolitana del Valle de México, que es viviendas alejadas del centro, alejadas de los lugares de trabajo, qué tipo de infraestructura tienen, si se están colapsados estos medios de comunicación, los accesos a los servicios, la responsabilidad del Estado. Bueno, disculpe, es una pregunta un tanto compleja, ¿no?, en cuanto a abarcar este asunto. Básicamente, si también se presenta este mismo fenómeno de urbanización difusa en la zona metropolitana de Santiago. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Siempre es estimulante que le digan a uno que está aportando alguna cosa de interés. Con respecto a la primera intervención, yo quería señalar que lo que hoy día están haciendo la mayor parte de los gobiernos que entraron en este juego es generar atractividad, ¿verdad? Lo decía Michalé alguna vez, la atractividad sea... Entonces, la idea es venga aquí porque aquí va a ser buenos negocios. Y ustedes saben, el Banco Mundial tiene un ranking que publica todos los años, que se llama Doing Business, que es para medir cuáles son los mejores lugares para hacer negocios. Ahora, algunos países no aceptan ese juego, obviamente Chávez no lo aceptaba en Venezuela, ustedes saben, ahora muerto Chávez y ya sin la capacidad que él tenía para dirigir el proceso, el gobierno está en un problema muy serio porque la tasa de inversión ha caído a valores muy bajos y en este momento carecen de divisas, impulso, bueno, el ejemplo que han puesto es el de papel higiénico, ¿verdad? Y la prensa internacional ha hecho un poco de alaraca con eso. Entonces, salvo esos países que no aceptan, el resto de los países están jugando a esto. Alan García una vez estuvo en Chile cuando era presidente del Perú y dijo, yo quiero hacer lo mismo que hizo Chile, pero lo quiero hacer mejor. Y quiero que los capitales no vengan más a Chile, que vayan al Perú. Lo dijo en Chile, así, tal cual es él, muy suelto de lengua. Y esa es la política de Perú. Y en cierta medida es también la de otros países que tienen más regulaciones, pero que están en este juego de atraer inversión extranjera. Brasil está jugando este juego. Tiene más restricciones, tiene más regulación estatal, pero
pero del juego no salió. Yo siempre me acuerdo de una, la iba a poner acá y después me olvidé, una propaganda inmobiliaria que vi en Australia, que era poner como una especie de bola de cristal encima, usted venga acá, que esta bola de cristal lo protege si usted va a hacer negocios inmobiliarios. Entonces, frente a eso, los gobiernos tienen muy pocas grados de libertad para jugar con políticas regulatorias, porque las políticas regulatorias alejan a esos capitales, ¿verdad? Vean lo que está pasando en Argentina. Se tomaron una serie de medidas del gobierno argentino y paró. La construcción está parada, no hay más inversión inmobiliaria en este momento. Y estaba en auge. Entonces, los gobiernos tienen muy pocos grados de libertad. Krugman, cuando después del efecto tequila, escribió un artículo diciendo, bueno, ocurrió el efecto tequila, todo el mundo está muy preocupado porque un país como México, que no es de los países de más acumulación de capital, etcétera, le pasó esto y el mundo se conmovió. Y ahora toda la gente dice, vamos a regular el movimiento de capital. Y él dijo, el problema es que lo primero es que tendríamos que saber si lo que teníamos antes era mejor o peor. Cuando habían los dobles tipos de cambio, los gobiernos controlaban y la economía estaba menos globalizada, el consumo, etcétera, puso eso. Y la segunda cosa es que no sabemos cómo hacerlo. Porque nosotros cuando nos pusimos a hacer esto, decía Krugman, de desregular los mercados de capitales para que los mercados, el level playing field y la corporate governance, les vendimos a los países que hicieran esto. Y hay una serie de países que viven de esto. Y si nosotros hoy día le decimos al primer ministro de Bahamas que ponga trabas a al paraíso fiscal que es Bahamas, lo linchan en la plaza de Nassau, porque el ingreso per cápita que tiene Bahamas, que es muy alto, son $27,000, está de eso y del turismo. Y si yo le corto una de las fuentes, entonces él decía, a esta altura del partido, decirle a Bielorrusia, a Rumanía, a San Marino, a Monte Carlo, que tienen que cambiar su legislación para controlar, es muy difícil. Entonces, estamos un poco en una situación de manos atadas, con pocos grados de libertad por parte de los gobiernos, porque quieren ser atractivos para atraer capitales, y por otro lado, con una serie de regulaciones que se acordaron con los gobiernos que son muy difíciles de revertir. Bush dijo, después de las dos torres, ¿verdad?, cuando se enteró que los capitales de Al-Qaeda funcionaban a través de los circuitos financieros de Estados Unidos, voy a acabar con los paraísos fiscales. Lo dijo una vez y no lo dijo más. Los asesores le deben haber dicho, presidente, sigue como de costumbre diciendo esas. Entonces, es muy complicada la trama que se ha creado. Si se mete el gobierno con las inmobiliarias, yo diría que no. Es decir, a veces lo que surgen son movimientos populares para impedir que se construya un shopping center o para impedir que se permita la construcción en altura en barrio. Son en general reacciones bastante favorables a los intereses de un sector de la población, ¿verdad? No siempre van en beneficio de la ciudad en su conjunto, que lo que tratan es de, por ejemplo, hubo un plebiscito en un barrio rico de Santiago para que no se permitiera construir en altura, para que no llegaran las clases medias, porque ese barrio es muy... Entonces, a veces son muy contraproducentes, no todo movimiento social de base es bueno. Y por otro lado, el sector construcción tiene una peculiaridad que lo hace muy atractivo a los gobiernos. Todos los gobiernos dicen, tenemos que crecer. Y cuando dicen tenemos que crecer, les importa tres pepinos el medio ambiente, las desigualdades, tenemos que crecer, ¿verdad? Ningún gobierno dice lo contrario, salvo estos gobiernos discrepantes que hay. Entonces, lo que hacen es tratar de que se genere el mayor número de empleos, porque se supone que con el mayor número de empleos aumenta el ingreso, aumenta la calidad de vida, etc. Todo es un supuesto. Pero, el sector inmobiliario tiene unos eslabonamientos hacia el origen y hacia el destino enormes. Es decir, antes de construir un edificio, yo estoy requiriendo cemento, fierro, vidrio, etcétera, y eso genera empleo. La construcción del edificio genera empleo. Y una vez que puse el edificio, también genera empleo a través de todos estos mecanismos financieros que hay, mantención de edificios, etcétera, todo
fabricantes de muebles, lo que ustedes quieran. Entonces, el Estado en general, por lo menos en el caso de Chile y en los casos de que yo conozco de América Latina, el gobierno lo piensa antes dos veces antes de meterse con ese sector inmobiliario porque no sabe las repercusiones que va a tener. Entonces, me parece muy, muy complicado. Y con respecto al tema, a uno de los temas que se tocó en la última pregunta con relación a los sectores de menores ingresos y su localización periférica. Bueno, ustedes saben, Chile ha tenido una política de vivienda impresionante, ¿no? Impresionante. Si ustedes cuando toman el avión y salen de Santiago, miran para abajo, les parece una ciudad soviética, en cierta parte, casi al lado de otra. Entonces, Alfredo Rodríguez y... me olvido del nombre de la esposa, que es la autora, son autores de dos libros que se llaman Los con techo. Es un libro muy, muy interesante. Entonces dice, lo que Chile hizo fue solucionar el problema de los sin techo, ¿verdad? Ahora la gente tiene un techo. Y esto es positivo, indudablemente es positivo. Muy poca gente vive en campamentos ahora. Tienen mejores condiciones, pero viven hacinados, hay un alto nivel de promiscuidad, lo sacaron de sus relaciones sociales barriales, lo llevaron a un lugar donde no conocían a la gente. Entonces apareció el problema de los con techo. Y esto provocó un impacto muy fuerte en la sociedad chilena, tanto así que la señora Bachelet en algún momento mencionó esto, ¿no? Ahora vamos a tratar de solucionar el problema de los con techo. Vamos a empezar a demoler parte de lo que construimos, que es muy malo, ¿verdad? Las mediaguas y todo eso, y vamos a empezar a construir una vivienda mejor porque estamos en condiciones de hacerlo. Eso no se ha hecho todavía, se ha avanzado algo, muy poquitito, hubo cambio de gobierno también. Entonces, el problema es que esta vivienda social solucionó un problema, pero generó un problema social muy, mucho más complejo y más difícil de solucionar. Y esta gente efectivamente está en áreas con condiciones de movilidad muy malas. El proyecto del Transantiago fracasó. Lo que tenemos es un metro que es muy bueno, que es excelente, pero que está saturado. Hoy día es el segundo metro más grande después del de México de América Latina. Funciona muy bien, los santiaguinos lo quieren mucho al metro, lo deterioran poco. Es bueno, pero no cubre toda la ciudad. Y el resto de la ciudad lo cubre el Transantiago. El Transantiago no funciona bien. Y hasta ahora no lo han podido arreglar, tiene una tasa de evasión altísima, no cubre los sectores, todos los sectores. Es decir, los pobres gastan mucho tiempo desplazándose a sus lugares de trabajo y en malas condiciones. Y eso es otro de los hándicaps fuertes que tenemos ahí en Santiago. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda el tema da para seguir haciendo preguntas, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Y antes de concluir con esta conferencia, y a nombre del presidente del Colegio Mexiquense, el doctor Alejandro Vargas, me permito hacerle entrega al doctor de Matos de un pequeño reconocimiento de parte del colegio. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y los esperamos. Tenemos aquí perdón, le vamos a pedir al doctor de Matos también, no es un regalo, porque no se lo puede llevar del avión, pero le vamos a pedir que nos firme el libro de visitantes distinguidos del colegio, un mensaje que quiera colocar en él.